Hace un año, Nicaragua fue secuestrada por grupos políticos que intentaban dar un golpe de Estado impulsado por una supuesta lucha estudiantil. Pero repasemos un poco. ¿Cómo esos políticos y medios de comunicación hablaban de los estudiantes hace algunos años? El goce del 6% del presupuesto general de la República se lo debemos a la gesta de muchos estudiantes. Hoy no vemos jóvenes protestando en las calles por una educación pública y gratuita, mucho menos por el alza del transporte urbano colectivo, ya que ha sido un derecho garantizado por el gobierno sandinista. Los medios de comunicación desprestigiaron a los estudiantes durante toda la época de corrupción neoliberal. Los medios de la familia Chamorro nos tildaban de turbas, delincuentes y de protestas violentas. Pero de pronto se olvidaron de todo ese discurso y, como por arte de magia, sus periodistas comenzaron a cambiar los términos y los titulares. Ahora sí eran pacíficos y no eran delincuentes. En los años 90, la Iglesia Católica nunca abrió sus puertas a los estudiantes. Al contrario, coludidos con los gobernantes de turno y los medios de comunicación, llamaban a dejar de protestar. De pronto, vimos aparecer una cantidad de rostros mediáticos. Parecían sacados de la misma fábrica, iguales peinados y hasta los mismos tipos de lentes. En las luchas estudiantiles de los años 90, nunca se atentó contra el derecho a la educación y trabajo de toda la comunidad educativa. Pero en esta protesta que nos quisieron vender como estudiantil, las universidades públicas, las del pueblo, fueron las más afectadas, dejando daños y afectaciones por millones de córdobas. Los verdaderos estudiantes siguen empeñados con la paz, la educación y el desarrollo del país. Tienen conciencia revolucionaria y no apuestan por la destrucción, mucho menos por la injerencia extranjera. Lo repetiremos mil veces: no eran estudiantes, eran delincuentes.